Su madre. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Eduardo Ibarra para motorracks.net. El día de hoy vamos a hacer una rodada híbrida. Vamos a ver, espérenme. Abrir ruta. Comenzamos por Allende Todos, carretera y terracería. Y después vamos a ir a la Trinidad. Y si se puede, hasta las adjuntas. Bueno, pues nos juntamos dos grupos, híbrido como les comentaba, y ahorita como todos vamos de aquí juntos hasta el pariente a almorzar, hicimos dos grupos, pero no basado en off-road y on-road, sino basados en qué tanto le da cada quien. Entonces ahorita voy en el grupo de adelante, los que le vamos a dar un poquito más rápido hasta allá, y hay otro grupo de velocidad moderada que viene acá atrás de mí. Bueno, atrás de nosotros, atrás de este grupo. Bueno, pues ya estamos próximos a llegar a donde no, como les digo, donde ya no hay pavimento, donde comienza la terracería. Ahí vamos a parar tantito para que los que vienen acá decidan si quieren seguirle o si hasta aquí le paran. No van a querer seguirle. Aquí ya se ven las zanjas. Bueno, ya se regresó el resto por carretera. Aquí vamos a empezar la terracería. Yo había visto esto más planito, pero no está tan plano como pensaba. Vamos a darle. Así el verdadero reto para la trophy. Pues vámonos. Sí, güey. Luego empezando. Chingas, me ha puesto el modo enduro. Y ya la sentí. Pinche control de tracción. Ya terminó la terracería, güey, ya está pavimentado aquí hasta allá. Súper descompuesto el terreno. Estamos esperando a reagruparnos. ¿Me escuchas, Leo? Y miren esto. Miren, aquí están muchas curvas aquí juntas cerradas, pero luego ya se compone. Casi todo. O sea, aquí está lo peor de este tramo. Bueno, ahorita ya se regresaron dos. Uno se cayó y otro, pues dijo, ya no, mejor me regreso. Y el otro se regresó con él. Ay, güey. Se pararon ustedes por... ¿Tú qué? Porque ya no los vimos. Poco dices que todavía le queda un tramo así. Así, sí. Todavía le queda un tramo así. Como uno... 1 kilómetro, 2 kilómetros. Y lo ya siempre se empareja. Yo sí le sigo. Bien. Órale. Sí, esta perra. ¿Y le hiciste así como vamos nosotros? No. De regreso. Sí. Pues le vamos a seguir. Comentan que son como 2 kilómetros de esto. Vamos a ver cómo nos va. Pues vámonos. Perro.
tres, cuatro, falta nada más Héctor. Imagínense cómo se pone aquí para que hayan pavimentado tan arriba. Uf. Vean esa vista. Les puedo enseñar mucho porque enfrente tengo el camino, pero a su madre, qué bonitas. Yo creo que entre más cansado, entre más te fatigue la ruta, más disfruto de ese tipo de vistas que en otro lado no encuentras, hombre. Estamos bien altos y estamos bien cerca de la sierra de enfrente, entonces indescriptible. Entonces vamos a empezar a bajar y al rato vamos a empezar a subir. Aquí nomás es cuestión de no bloquear el manillar para que les siga dando ángulo de giro e ir dosificando, en este caso clutch. Dejé totalmente de acelerar, ya por así decirlo, frenando también con motor y con freno de adelante. Pero entre más despacio vayas, obviamente puede llegar el punto en que se te mate la moto. Entonces ahí es donde entra el clutch. Ahí piquetitos suaves para que la moto no se mate. Su madre, andamos bien altos. ¿Alguien de ustedes ha ido al paso Stelvio? Paso de la Stelvio. Que haya hecho su gira por Europa y la haya visto. Me gustaría saber si están así o menos o más cerradas las curvas de allá. Allá obviamente es pavimentado, entonces no va a tener el mismo nivel de dificultad que aquí, pero me gustaría saber si las curvas están igual de cerradas. ¡Qué ole! Cuando anden en ese tipo de lugares, dense el tiempo para admirar todo lo que tienen aquí alrededor. Chulada. Está bien perra esta baja. Está bien empinada, es la más empinada que hemos agarrado. Y está con un buen de piedra suelta. ¡Ay, cabrón! ¡Ah! Esto se me cansaron las manos, oigan. Estaba larguita, nada más que no se las alcancé a grabar desde antes. Lleva más de la mitad de lo que llevamos ahorita. Ha sido la constante en esta ruta. Bajadas y subidas, bajadas y subidas, bajadas y subidas. Al inicio es pura subida, viniendo desde Allende. Y luego ya empieza a alternarse. En este caso, pues agarramos una buena bajada. Y aquí vamos a empezar a subir de nuevo. Hasta más adelante me voy a parar porque ya no vi, ya tiene rato que no veo el de atrás. Es importante en este tipo de rodadas, sobre todo cuando no sabes qué es lo que sigue, que no te asoles tanto. Te puede cobrar factura eso. Aquí me voy a parar tantito. Ahí viene Carlos. Faltan Eric. Ah, no, ahí viene Eric. Faltan Paco y Héctor. Bajamos, ¿no? Sí, pues ya andamos aquí, güey. Ey.
Bueno, pues decidimos bajar la cebolla. De aquí empezamos a escuchar el río del agua. Después nos asomamos y vimos la manchota azul de agua bien bonita. Todo retornándonos. Vamos a ver si no está muy dura la bajada o la subida para las motos. ¡Ay, cabrón! Se me hace que le está diciendo que no podemos pasar. Lo está mandando para otro lado. ¡Oh, madre! Si me lo topo de frente ahorita de nuevo. Bosque totalmente de pinos. ¡Qué rico huele! Ya no más. Poco más allá de la mitad del camino de terracería nos encontramos con este oasis, este lugar donde pudimos comprar aguas y comer elotes y tostitos preparados. Además nos dieron manzanas y hasta nos entrevistaron para un programa nuevo de multimedios. Oigan, pues nos trataron súper bien acá en la tiendita en la que llegamos. Al rato les paso la ubicación, o se la subo a North Bikers, para que cuando anden por acá, aquí lleguen. Nos ofrecieron elotes, tostitos preparados, aguas, que era lo que más andábamos buscando. De hecho, le terminamos las aguas al pobre don. Y otro señor que andaba ahí, un vecino, dijo, a ver, ahorita yo voy y les traigo más aguas de allá de la tienda. Y fue a la tienda y nos trajo más aguas. Obviamente se las pagamos con una propina. También nos comentó de un rancho que hay un poquito más metido. Que ahí organizan como expediciones a caballo. Entonces, pues bueno, a ver si luego volvemos a venir a quedarnos ahí en las cabañas con estos señores. Ah, porque el que nos fue a traer el agua también tiene cabañitas para quedarse uno ahí a dormir. Y la señora, creo que es su mamá, pues prepara de comer. Más que ahorita no nos quedamos a comer porque no traemos mucha hambre. Almorzamos algo tarde y pesado. Y aparte, pues ya queremos llegar a lo planito. Miren cómo viene cargado el camión de troncos. Hay muchísimo pino. A ver, aquí cabemos. Buenas. Hey, dale. Vámonos. Camión de diésel. Ahorita no hay luz para acá. Hay algunas lámparas con celdas solares. Pero comentó el señor que justo ya andan los de Comisión Federal, o no sé quién, ¿verdad? Pero me imagino que, miren cómo está aquí, andan los de Comisión Federal, yo creo, analizando dónde van a poner los postes para ya traerlos para acá. Si
chingón. Ahorita estamos en la parte fácil del recorrido. Pasamos una parte más o menos difícil. Vamos en la parte sencilla. Y después vamos a llegar a la parte más difícil, que es ya para llegar a Potrero Redondo, donde dicen que pues hay básicamente un arroyo, subidas y bajadas difíciles, al grado de que uno de los que viene con nosotros y Carlos, o sea, dos de los que ya, los únicos dos que han hecho esta ruta, han sugerido bajarnos y entre los cinco ir pasando moto por moto. Miren nomás. Piedra suelta, bastante piedra suelta y empinadísimo. Y aquí no hay trazada buena. Entonces la tengo que inventar. Aquí pues te tienes que ir cambiando de pisada para encontrar lo menos feo. Está cabrón. Imagínense el camión ese que vive cargadísimo de leña. Qué buena fuerza debe tener ese motor de diésel. Traigo el mapa, pero el mapa me dice que me regrese a donde empecé, a Allende. Agarre la carretera nacional, suba por Cola de Caballo y llega a Puerto Genovevo, pero pues obviamente no. Vamos a brincar por donde no hay camino, por donde Google no tiene idea de que se puede pasar, con justa razón, porque a lo mejor no se puede pasar. Hombre, está bien feo. Ven aquí. Ya está, atravesaron unas piedras para que no te vayas por esa pisada. Miren la zanjota. Según nos vamos a encontrar unas zanjas parecidas allá en lo realmente difícil. ¡Ay, cabrón! Escondidas. Porque también comentan que está medio oscuro ahí por donde vamos a pasar. De hecho, acá Ángel las bautizó como las zanjas ocultas. O zanjas oscuras. Porque no se ven. Hasta que ya casi las tienes debajo. Entonces hay que ir con bastante cuidado. Y a baja velocidad es cuando más fácil se te puede apagar la moto. Y pues cuando se te apaga la moto, sobre todo en subida, es casi seguro que te vas a caer en ese tipo de terrenos. Wow, miren ese, cómo se ve aquí. Aquí me voy a parar tantito para analizar. ¿Cómo? Estas son las zanjas. Sí. Déjame tomar unas fotos. Voy a tumbar poquito mi moto. Dale, dale. A ver, espérame. Y bueno, está grabado que yo mismo la tumbé, esta no fue caída. Esta vaca, hola vaquita. ¿Qué será por aquí? Está demasiado descompuesto este camino. Como hace que esto se refería con escalones, ángeles. Ahora me imagino de subir a esta madre. Oh.
Esta es. Le doy hasta donde alcance, ¿no? O sea, yo le doy, ya si me caigo, pues empezamos a pasar de una por una. Se ve cabroncilla. Le voy a dar yo y ya si paso, ya le dan ustedes. Si no, pues nos ayudamos. Ugh.